Querido hermano sacerdote, hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, hermandad y cofradía, señor pregonero, autoridades, queridos hermanos todos. Buenas tardes y bienvenidos a este templo del Espíritu Santo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Rambla en este año jubilar nazareno que estamos celebrando. Antes de comenzar, vamos a rezar ante la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno para que de este modo podamos pedir al Señor la indulgencia plenaria que nos concede el Papa. Unos días después, o si ya lo hemos hecho, unos días antes, debemos confesar y comulgar para poder alcanzar esta indulgencia, además de tener una actitud cristiana de desafección al pecado. Nos ponemos en pie. Rezamos todos juntos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Escuchamos con atención la oración del año jubilar y nos unimos a ella para pedirle al Señor la indulgencia. Padre Santo, que enviaste a tu Hijo unigénito al mundo a proclamar la llegada de tu reino, con la fuerza del Espíritu Santo, conduces a la Iglesia a través de los tiempos. Concédenos tu gracia para que sigamos a Jesús con alegría y santidad de vida. Te damos gracias, Señor y Dios, Padre misericordioso, porque en la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que tantas almas ha confortado a lo largo de 4 siglos, tus hijos de la Rambla han recibido el don de la contemplación amorosa del misterio de la redención. Te pedimos que la gozosa celebración de este año jubilar nos transforme en piedras vivas de tu Iglesia y nos conceda fortaleza para mantener la llama de fe viva, de esperanza gozosa y de caridad ardiente, acogiendo la gracia de la reconciliación y la conversión. Señor, queremos ser barro en tus manos, divino alfarero, moldea nuestra vida, lleva a cabo tu voluntad en nosotros, ayúdanos a derramar tu luz y enséñanos a caminar a tu lado, porque solo en tus manos tendremos fuerza en la debilidad y fe cuando tengamos temor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¡Viva nuestro Padre Jesús! ¡Viva! Ahora doy paso al hermano mayor, Antonio Raúl, que nos dirigirá la palabra. Podemos sentarnos.
Reverendo señor cura párroco, muy ilustre señor delegado diocesano de liturgia, excelentísimo señor alcalde y miembro de la corporación municipal, hermanos mayores, cofrades, amigos, estimado pregonero, sean bienvenidos a este acto con el que de manera oficial comenzamos la celebración del cuarto centenario de la llegada a nuestro pueblo de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Año de júbilo que nos regala el Señor. El Dios familiar, cansado por el peso del tiempo, pero con la fuerza que da la eternidad, cumple 4 siglos entre nosotros. Presente su imagen en los grandes momentos, pero también en las acciones cotidianas, en la mesilla de noche junto a las fotos familiares, pero también en la cabecera de la cama velando el sueño de su hijo. Los años, los siglos y las personas pasan, la fe siempre permanece. Y esta fe en el Señor ha modelado, con paciencia de alfarero, en el torno de los tiempos, el fino espíritu de los rambleños. Se cumplen 400 años de su llegada a la Rambla, y este aniversario no deja de tener un sentido muy especial para nosotros. 4 siglos que han llevado a lo más alto la devoción y una forma de creer en él, que solo se entiende si se entiende la historia de un pueblo que vive siempre mirando hacia el Señor, y cuya verdad se esconde entre los muros de un camarín donde Él vela por nosotros, sueño de generaciones que contempla el paso de la vida cotidiana. Por ello, esta hermandad no conmemora solo una efeméride histórica y artística, sino la recesión de un don actuante y vivo. No se trata del pasado, sino del futuro abierto por el presente de Dios, el viviente, tan prodigiosamente representado por esta sagrada imagen, puente entre los hombres y Dios. Y una celebración de esta importancia debía tener un pregón y un pregonero a la altura. Nacido en Córdoba, aunque ha crecido en Montilla, es de padres rambleños, Francisco e Isabel. Salvador Ruiz Pino lleva a gala esas raíces rambleñas y el ser nazareno. Licenciado en Derecho y doctorado en Derecho Romano por la Universidad de Córdoba, es actualmente secretario académico y profesor del Centro de Magisterio Sagrado Corazón de Córdoba, profesor de Derecho Romano de la Universidad Pontificia Comillas y Cade de Madrid y profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez de la Diócesis de Córdoba. Fue presidente diocesano de Acción Católica desde 2013 hasta 2021. Desde 2012 es miembro de libre designación por el obispo en el Consejo Diocesano de Pastoral. Actualmente es presidente de Cáritas y delegado episcopal de Apostolado Seglar de la Diócesis de Córdoba. Salvador es y se siente cofrade. Además de a nuestra hermandad, pertenece a otras varias: Sentencia, Quinta Angustia y Rocío de Córdoba, Rocío de Montoro y Descendimiento, Jesús Resucitado y Santos Patronos de la ciudad de Montilla. Fue pregonero de la Semana Santa en 2015, en la Rambla. Persona cercana, amable, sencilla y humilde. Su máximo y muy cariñoso referente es Madre Teresa de Calcuta y su hija, la Hermana de la Caridad, a las que denomina ejército de ángeles que caminan por las calles de Calcuta. Un ejemplo del que la Iglesia tiene mucho que aprender. Tomando una frase de esta santa, nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás. Podemos resumir la labor de Salvador para con el prójimo, siempre entregado, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Viene hoy hasta ti, temido atril, alguien que por mayor, por único honor, tiene el de ser nazareno, de los nazarenos de la Rambla. Queridos amigos, los que hayáis escuchado pregonar a Salvador con anterioridad, sabéis lo que está por venir. Será un pregón vívido, sentimental, aguerrido, valiente y sincero, completo. El orador viene sobrado de elocuencia, sabe lo que dice y, sobre todo, cómo lo dice. Tiene facilidad retórica, palabra poética y justa y certera visión. Pero por encima de todo esto, hondo sentimiento, fe y devoción. La palabra es frágil, leve, aparentemente insignificante, pero muy poderosa. Que el Señor te bendiga.
En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba junto a Dios. Y el Verbo era Dios. Por medio de Él se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Con nosotros vive desde hace 400 años. La palabra que se hizo carne y nos contempla, piadoso, clemente, desde este camarín sagrado que contiene su presencia, sagrario marmóreo de plegarias y miradas que se cruzan, que miran y le miran, que le buscan y le encuentran. ¿Qué tienes, Señor? ¿Qué tienes tú que haces rezar al incrédulo y encomendarse al ateo? ¿Qué arrastra de ti, de tu figura viviente, que abres el corazón de quien te observa ferviente? ¿Qué misterio es el que encierras, qué prodigio tan ingente, para que tanto rambleño te busque con fe creyente? En cada casa tu rostro reina con bondad clemente, en el hospital tu imagen cuida al enfermo sufriente. Cuando la vida se abre con cada rambleño naciente, o cuando hay que marchar, en la maleta saliente va tu estampa protectora, esperanza que no miente. O cuando los ojos se cierran y es tu imagen la regente ante el dolor de la muerte, cuando acecha la serpiente, te buscan los que te lloran, los que te rezan de frente, los que preguntan por qué y no entienden de su suerte, te buscan porque buscaron sus abuelos para verte y sus padres enseñaron el camino hasta la fuente, que este pueblo te ha buscado desde que llegaste siempre para achicar sus dolores y el sufrimiento ofrecerte, y aprendió a subir tu calle, ante tu imagen ponerse, a tratar a Dios de tú, la fe le hizo atreverse. Aprendió que tras la puerta vive quien su mal comprende, quien la enfermedad remedia, porque es Dios omnipotente. ¿Cómo será, Señor, la fe que al rambleño le sostiene? Que aprendió a rezar en la puerta cuando cerrada la tiene, y a tu azulejo bendito pedirle lo que conviene. Por eso te busca y te encuentra, porque el rambleño mantiene que vives entre nosotros en tu misterio doliente, que la palabra es carne y tu carne está presente en la rambla como en el cielo, porque lo hiciste porque puedes, desde entonces para siempre tu rambleño quieres ser y así el rambleño te siente. Reverendo señor, cura párroco de la Asunción de la Rambla, muy ilustre señor delegado diocesano de liturgia, ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento y miembros de la corporación municipal de esta muy ilustre ciudad, señor hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, señores miembros de la comisión del cuarto centenario, señor presidente y Junta de Gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, hermanos y hermanas mayores de las distintas corporaciones rambleñas de Pasión y Gloria y miembros de sus distintas juntas de gobierno, familiares, amigos todos, queridos hermanos, todos en el Nazareno del Espíritu Santo y en su Madre Inmaculada, asunto al cielo. Sirvan las primeras palabras de este pregón para mostrar mi profundo agradecimiento a esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, en la persona de su hermano mayor, de nuestro hermano mayor, Antonio Raúl, por haberme propuesto este difícil reto de comparecer ante todos ustedes y ante el pueblo de la Rambla para pregonar este acontecimiento único e histórico, como es el cuarto centenario de la llegada a la Rambla de nuestro Padre Jesús. En este año jubilar, que por gracia especialísima del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, estamos viviendo desde que se abriera solemnemente la Puerta Santa de esta Iglesia del Espíritu Santo el pasado día de la Epifanía del Señor. Asumo esta responsabilidad, conocedor de sobra de mis limitaciones y de mis defectos,
como uno más de los miles de hermanos que forman el censo de la hermandad y que, al menos desde los 39 años que tengo, no conozco ningún Viernes Santo en mi vida, como la mayoría de ustedes, hasta que llegó esta pandemia en que no haya vestido la túnica y el cordón nazareno. Cualquiera de los miles de hermanos, como digo, de esta hermandad y cofradía, es más, cualquier rambleño podría hoy ocupar este estrado que yo ocupo y pronunciar el pregón que todos llevamos dentro a Jesús Nazareno. Y lo haría, muy seguramente, mucho mejor que el pregonero que hoy, con sus torpes palabras, va a pronunciar las que siguen. Ruego, pues, que desde ya se dispongan a oír con un corazón clemente, como el del Señor que nos preside, para perdonar los muchos defectos e imperfecciones que de seguro puedan escuchar esta noche, así como Él nos trata a cada uno de nosotros como a un hijo cuando venimos a esta iglesia a postrarnos ante su presencia divina entre nosotros, ante el Emmanuel, que es Jesús Nazareno para todo rambleño. A Él, que es el dueño de esta casa y del mundo, de todo lo que existe, porque de sus manos salió, pido la venia para poder dirigirme a este pueblo que es el suyo, porque Él lo quiso, lo quiere y lo querrá. Soy consciente, además, de que este pregón inaugura un tiempo grande de esperanza que comienza a cumplirse, que se abre como el anhelo de los cofrades que sienten el transminar del primer azahar de la cuaresma. Al mirar al Señor, no podemos sino recordar que la última vez que lo vimos caminando entre nosotros fue el 28 de septiembre del año 2019, cuando regresaba hasta este templo, hoy jubilar, después de los días intensos que todos pudimos vivir con motivo de su participación en la magna exposición nazarena «Por tu cruz redimiste al mundo» en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, y después del Sagrado Triduo de Acción de Gracia en nuestra parroquia. ¡Qué distinto era todo entonces! Vivíamos tan inmersos en nuestras cosas, nuestras pequeñas o grandes luchas diarias, que apenas éramos capaces de valorar correctamente las verdaderas riquezas de nuestra vida, que nos rodeaban entonces y que quizá hoy ya no estén. ¿Quién iba a imaginar entonces que el Señor nos estaba preparando para lo que vendría, cuando todo el pueblo lo acompañaba y presumía de Él en el primer templo de la diócesis? Que cuando atravesaba en sus andas de plata esta puerta, hoy santa, pero siempre sagrada, una vez regresado de todos los grandes fastos, tardaríamos tanto en volver a verlo salir. Cuando apenas parecía que llegaba el fin de una crisis económica gravísima que nos habría acompañado toda una década, recién comenzada la cuaresma prácticamente, que nos llevaría a un nuevo Viernes Santo junto a Él, todo se paró de repente. Y tuvimos que mirar la vida desde los balcones, rezando para que el mal quedase lejos de nosotros y de todos los que nosotros queremos. Han sido dos años muy duros, ¿qué les voy a contar a ustedes? Por eso no podemos hoy iniciar este pregón, si no es con un reconocimiento doloroso de las gravísimas consecuencias a las que nos enfrentamos por efecto de la pandemia, junto con la profunda tristeza que nos provoca la pérdida de tantas vidas humanas, así como las terribles situaciones de enfermedad que se han vivido o se están viviendo todavía como resultado del coronavirus. No estamos hoy todos los que teníamos que estar. Hay muchos que, aunque con edad avanzada, se han ido prematuramente. Las cifras oficiales dicen que son 5 los rambleños que han fallecido a causa directa del coronavirus, pero todos sabemos que son muchos más. No tenemos la cuenta, los que han fallecido como consecuencia indirecta. Tránsitos sin acompañamiento ni duelo, sin despedidas por las necesarias medidas de restricción. ¿Cuántos han muerto solos, huérfanos de familiares y de amigos, aunque acompañados por el cariño que han podido dar, eso sí,
los profesionales sanitarios mientras se apagaban sus vidas. ¿Cuántos han perdido su trabajo, sus oportunidades, sus ilusiones? ¿Cuántos nazarenos han cargado con su cruz en estos dos últimos años? Por eso, este pregón de hoy va por ellos, por los que nos han dejado, por sus familiares, por los enfermos, por los que con firme vocación de servicio público y bien común han cuidado y seguirán cuidando de todos nosotros, por ellos, por los que nos anudaban el cordón nazareno cada madrugada del Viernes Santo. O los que cada sábado se acercaban a ver a Jesús, aunque solo fuera para contarle las cosillas que le habían pasado esa semana. Los que imaginaban su cara cuando rezaban el Padre Nuestro. Los que trajeron aquí a sus hijos y a sus nietos y les enseñaron que el Señor es el amigo que nunca falla. Los que en estos dos años se nos han ido y ahora nos miran desde el otro lado, desde la manga de su túnica, que ya lo guarda para siempre. Que cada uno hoy ponga sus nombres en su cabeza y en este momento les ofrezca el homenaje de su recuerdo emocionado y agradecido en una oración por ellos. Es Él, Jesús, quien nos separa y nos une con ellos ahora. Los de aquí y los de allí ponemos su mirada en Él, consciente de que Él no es el Dios de los muertos, es Dios de vivos, porque para Él todos están vivos. Por ellos, por todos ellos, les invito ahora a guardar un breve momento de recuerdo agradecido. Todo pasa, pero Él permanece. Sepan cuantos esta carta vieren que yo, Juan de Mesa, escultor vecino de esta ciudad de Sevilla, en la colación de San Martín, otorgo y conozco que soy convenido y concertado con Juan de Escamilla, vecino de la Villa de la Rambla, y con Alonso Ecijano, presbítero en su nombre, de tal manera que yo sea obligado y me obligo de hacer una hechura de un Cristo con la cruz a cuestas para la cofradía de nazarenos, cita en la iglesia del Espíritu Santo de la dicha villa, que ha de ser el cuerpo de madera de pino de segura y la cabeza, pies y manos de madera de cedro y los brazos han de ser de gonce, el cual me obligo a hacerlo y a dar hecho y acabado en toda perfección y a vista de maestros que de ello entiendan, acabado, de todo punto encarnado y con su cruz y tornillos, y más me obligo a darle una caja para que pueda ir a dicha villa, todo a mi costa, el cual me obligo a empezar desde luego y a dar hecho y acabado en toda perfección para el día de San Miguel del mes de septiembre de este año. Ese año era el 1621. Era 1 de abril cuando se firma la escritura donde el presbítero rambleño afincado en Sevilla, don Alonso Ecijano, en nombre de don Juan de Escamilla, por poderes otorgados ante el escribano público de la Rambla, don Pedro de Castro y tres testigos el 7 de marzo, comprometen a Juan de Mesa y Velasco a realizar la hechura del nazareno para la cofradía de la Iglesia del Espíritu Santo, que existía desde al menos 1603, por el precio de 80 ducados, recibiendo este 10 ducados a la firma del contrato, debiéndose abonar otros 10 ducados el lunes de Pascua, 10 días después, 20 ducados en el mes de junio y 40 ducados a la entrega de la obra.
prevista para la fiesta del Arcángel San Miguel, todo de ese año 1621. La tradición igualmente ha afirmado que la hechura la costeó íntegramente el fundador y primer hermano mayor de la cofradía, don Juan de Puerta y Sembrador, junto a su esposa, doña María de Zafra, de los que, por derecho de consanguinidad, todos sus descendientes formarían la denominada Hermandad de Línea o de Horquilla. Desconocemos qué razones, más allá de la providencia y de la voluntad divinas, hicieron que el cumplimiento del contrato se retrasara, pero no fue hasta el 4 de marzo del siguiente año cuando se otorgó la cancelación de la escritura y se entregó la imagen, que llegaría a la Rambla para la Semana Santa del año del Señor de 1622, hace ahora 400 años. 1622. Reinando en España Felipe IV y en la Iglesia Gregorio XV, quien elevó ese año a los altares a Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús, Isidro Labrador y Felipe Neri, que serían canonizados el 12 de marzo, apenas una semana después de llegar Jesús a la Rambla. El mismo año que vio la luz Valdés Leal, el gran pintor barroco al que tanto debemos en Córdoba. 1622 años desde la encarnación del Verbo en el seno purísimo de su Madre Inmaculada. El año 2375 ab urbe condita desde la fundación de la ciudad de Roma. En el año 1000 de los persas, o 1031 años desde la huida de Mahoma de la Meca para los musulmanes. 5382 años desde la creación del mundo según el calendario hebreo. El año 1 para los rambleños. Sí, el año 1, porque todo comienza con él. En él confluye todo. En él se comprende todo. Él es el alfa y la omega para el rambleño. En él se unifica todo: la fe, la vida, el saber, el querer, la devoción, el deseo, el pasado, el futuro y el presente, el sentimiento, la certeza, la confianza, la esperanza, los sueños, las aspiraciones y también las frustraciones, los dolores, los miedos o las penas que recurren a él para buscar el consuelo cuando hasta las manos tiemblan, las miradas se cruzan y sin palabras desde el corazón se grita su nombre. Todo en él y nada sin él. Aquel que ni siquiera hay que nombrar porque siempre está presente. Todo pasa menos él. Es el mismo rostro, los mismos labios, la mirada a la que se han aferrado como ancla salvadora los hombres y mujeres de este pueblo durante 400 años. El abrazo dulce de sus manos a una cruz que es más nuestra que suya y el talón de la pisada firme que ha recibido los besos de todas las generaciones desde que llegó a esta iglesia en 1622. El mundo gira, los hombres nacen y mueren, las naciones se alzan y caen, pero él permanece porque es verdad eterna. Los que estuvieron pasaron, como nosotros pasaremos, pero él se queda y con él quedamos y quedaremos todos. Que el Señor siempre queda y permanece, como el sol que preside el firmamento, faro que alumbra todo movimiento y abrazo anhelado cuando ya atardece. Todo pasa menos él. Él prevalece sobre los días, los años, siglos de recuento, sobre lluvias, tormentas, mar y viento, y a su paso lo caído restablece. ¿Quién ha visto andar a Dios así vencido, tan dulce, tan sufriente, tan sereno? ¿Quién lo vio humillado y dolorido, cargado con su cruz de espinas lleno, que no aclame con un grito estremecido: ¡Viva nuestro Padre Jesús de Nazareno!
generaciones de rambleños. Pienso que es difícil comprender la historia de este pueblo de la Rambla si contemplarla desde la fe sencilla, pero firme, que los rambleños han mostrado tener a lo largo de los siglos. Y no solo por la devoción creyente y fundante a Jesús Nazareno, cuyo cuarto centenario nos congrega aquí ahora, sino por todo el patrimonio espiritual del que han gozado y gozan los hijos de este pueblo. Que este año cumpla también 100 años la hermandad sacramental del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, nuestro Señor de la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza, cuyo crucificado titular de mediados del siglo XVI es la imagen más antigua que procesiona en la Rambla, da buena prueba de ello. O la feliz efeméride del medio siglo de existencia de la Hermandad de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén y María Santísima del Rosario, que abre cada año la Semana Santa rambleña. La devoción a San Lorenzo, el poderoso intercesor que ha mostrado tantas veces su predilección patronal por este pueblo. Los cultos del gremio de carpinteros a su patrón, el glorioso patriarca San José, cada mes de marzo. O las alegres romerías de San Isidro en mayo, las muestras populares de fe sencilla a la Virgen del Carmen o a Santa Ana cuando aprieta el calor estival, la fiesta principalísima de la centralidad de la fe eucarística en cada Corpus Christi, donde hasta el suelo florece para que Dios se pasee bondadoso y bendiciente desde la portentosa custodia dieciochesca de Damián de Castro. O la alegría iluminada en el Adviento de la fiesta de la que es patrona de esta ilustre villa, la Inmaculada Concepción, que nos acerca a la dulzura de la pura y limpia Madre de Dios y nuestra. Que el rambleño tiene madre, donde el corazón se abraza, como se abraza el rosario a la Mariana alabanza, una madre que consuela cuando los dolores matan, cuando la soledad acecha y el desconsuelo avanza. Y tan oscura es la noche que no haya semejanza, porque la reina del cielo brota siempre esta enseñanza, que el rambleño tiene madre donde el corazón se abraza, que solo sabe de amores, que devuelve la confianza, que espera aquel que regresa, aunque a veces con tardanza, que levanta con sus ojos los que fija sin mudanza, con sus manos celestiales a quienes caen los alza y los devuelve a su seno, arca de nueva alianza. Y porque el pueblo tiene madre, no le falta esta enseñanza. Esperanza es su amargura y amargura es su esperanza. Sin el fundamento de la fe, se dibujaría el rostro y la historia del mismo pueblo. La fe que sostiene y anima, que inspira e impulsa, que consuela y alivia, que no es evasión sino compromiso con el mundo y con el bien común de todos los hombres y mujeres que lo habitan. Por eso, de todo cuanto un padre puede enseñar a un hijo, de todo cuanto pudiera dejarle en herencia o legado, de cuanto pueda aportar en la formación de su carácter o de cuanto pueda contribuir a su educación, no hay ninguna como esta. Mira, es el Señor. Tírale un beso. Ningún beso le agrada más que aquel lanzado desde lejos o depositado en sus manos o en sus pies, salido de los puros e inocentes labios de un infante. De nosotros depende que esta devoción de hoy, que está inscrita en el corazón de la historia de este pueblo, con tinta divina e indeleble, no se pierda y continúe 400 años más. Es una obligación de todos los hermanos de la cofradía garantizar que el depósito de la fe y el amor a Jesús Nazareno que nos legaron las generaciones previas se mantenga, crezca y se difunda en las generaciones que vienen. ¡Qué importante es esto! Enseñar a rezar a los niños, hablar con su Padre Dios y con su Madre del Cielo, la Virgen de la Amargura,
A postrarse ante el sagrario que contiene la presencia de Cristo, no figurada, sino real, personal y amante. A recibirle en la comunión frecuente y a acoger el perdón de los pecados por los que el Nazareno cargó con su cruz hasta el Calvario y dio su vida en ella. A ponerse la túnica, que no se pierda. Ponerse su túnica cada Viernes Santo para alumbrarle el camino y acompañarle mientras está en la calle, vestido con su hábito. A subir esta calle del Espíritu Santo para encontrarse con Él todo el año y a ascender como escala santa los benditos escalones hasta el camarín para venerarlo como hicieron los magos, con un beso, sublime acto de amor y devoción que la criatura rinde a su Creador. Sabedores que este camino que aprendemos de niños es el que repetiremos los hombres y mujeres, incluso cuando la fe se oculte o la vida se complique. Siempre quedará esta escalera que nos devuelve a la esencia de lo que fuimos, somos y seremos. 13 escalones de gloria que me separan del cielo. 13 escalones que subo queriendo lograr mi sueño. Los escalones que llegan hasta el camarín eterno y hacen que pueda alcanzar lo que aparenta tan lejos. 13 escalones de gloria, pasito a paso, subieron tantos hijos que en la tierra, mientras estaban, te vieron y buscaban para darte las gracias con ese beso que lleva encerrada una historia, una lágrima, un te quiero, una emoción escondida, un piropo verdadero. 13 escalones de gloria, de esperanza y de consuelo. 13 escalones que llegan a la puerta de tu reino, a la que llaman alegre junto a padre, junto a abuelo, los niños recién nacidos, también este pregonero. 13 escalones de gloria me acercan hasta el venero del que brota el agua pura del divino prisionero. La felicidad de verte, la dulzura de un recuerdo que sacio cuando te alcanzo y alcanzo cuando te veo. Un escalón comienza arrancándome del suelo para volar junto a ti. El segundo ya me encuentro, soñando con tu mirada, tropiezo con el tercero. El cuarto siempre lo ofrezco por quien subió primero y ahora ya puede verte cara a cara allí en el cielo. Un quinto por los enfermos, el sexto por los que huyeron de su patria en un cayuco cruzando el mar del estrecho. El séptimo por los rambleños que fuéronse a vivir lejos con tu estampa en la maleta y no olvidaron a su pueblo. Octavo por los que buscan desesperados empleo, por los carentes de tanto ofrezco yo este noveno. Al décimo ya me giro contemplando tu silencio mientras los ojos se clavan y el corazón ya te entrego. 3 escalones me quedan para llegar a tu encuentro. Ya no los puedo mirar, pues ya solo a ti te veo. Y me fijo en tu mirada y en tus manos y en tu pelo y en la corona de espinas y en tu rostro nazareno. Lo subo poquito a poco como alargando mi tiempo, sabiendo que me esperabas para abrazarme por dentro. Y cuando llego, Señor, cuando te entrego mi beso con una oración callada en acto de fe sincero y te miro desde abajo, divino y fiel alfarero, siento que soy el labón de los miles que subieron a tu camarín sagrado, donde habita este cordero, donde tu luz nos protege, donde somos y seremos el pueblo que tú elegiste, la rambla siempre tu pueblo, que tú elegiste, Señor, para bajar desde el cielo. La cruz del Señor. Dicen que cuando subieron ese día a su sagrado camarín, el Señor no estaba.
Los frailes del Santo Espíritu recogieron una y otra vez toda la iglesia, pero el Señor no aparecía. El divino Nazareno había desaparecido y todos lo buscaban desesperados como María Magdalena en la mañana de la Pascua. Nadie encontraba la explicación a tan misterioso enigma. Gracias a Dios, el Señor no tardó mucho en volver, pues una buena mañana regresó silencioso a su camarín, portentoso y eminente como siempre. El fraile que lo encontró corrió hacia él para abrazarse a sus benditos pies. ¿Y cuál fue su sorpresa? Encontró su túnica mojada. Y lo que es más extraño, con restos de arena de mar y de algas, que sobre esa tela morada se habían depositado y que hacían que un inesperado olor a salitre inundara el camarín. Nadie podía salir de su asombro y no era posible encontrar una respuesta razonable que arrojase alguna luz a tan extraño prodigio. Nadie lo sabía, salvo el mismo Dios y un hombre, Rambleño de Cuna, que esos precisos días salvó su vida gracias a este soberano Señor, que como ya demostró una vez en la barca de su primer vicario en la tierra, tiene el poder de dar órdenes al mar y hasta los vientos le obedecen. Y por eso, después de estos sucesos milagrosos en los que este divino habitante del Espíritu Santo acudió presto, caminando de nuevo sobre las aguas, al rescate de unos náufragos en alta mar que suplicaban su socorro, ¿comparecería este rambleño agradecido junto a su mujer ante don Francisco Javier de Luna, escribano real de la ciudad de Veracruz, en México, un día 5 de mayo de 1724? Sépase que nos, el coronel don Antonio de Peralta y Córdoba, corregidor y gobernador de las armas y teniente de capitán general por su majestad, en esta nueva ciudad de Veracruz, su partido y jurisdicción, y doña Catalina Olvera Chilinos, marido y mujer, hacemos gracia y donación pura, mera, perfecta e irrevocable a la cofradía de la soberana imagen de Jesús Nazareno, que se halla custodiada en la villa de la Rambla, Reino de Córdoba, y en su nombre al mayordomo y hermano mayor de ella, una santa cruz de plata cincelada, que pesa 76 marcos, la que le cedemos y donamos al soberano Señor perpetuamente, desde ahora, para siempre jamás, para que haya, tenga y coja por suya dicha santa cruz como alhaja propia, sirviéndole a su divina majestad en todas las ocasiones, tiempos o continuamente. Otorgamos la Santa Cruz, declarando ser totalmente gratuita y voluntaria por la devoción que tenemos a tan soberana imagen, en remuneración de especiales servicios que como católicos reconocemos haber recibido. La Cruz del Señor, verdadera y excepcional joya de la platería del Nuevo Mundo, es uno de los atributos del Nazareno que quizá más llama la atención a los muchos que se acercan a conocerle a él y a su historia devocional cuando vienen a la Rambla. Desde que en febrero de 1727 llegara a este pueblo siendo trasladada en procesión litúrgica hasta esta iglesia del Espíritu Santo y con celebración de solemne función de acción de gracias, las flores y los pétalos repujados en la fina plata forman parte del imaginario sentimental de los rambleños, inseparable ya de la imagen de nuestro Padre Jesús que todos llevamos en el corazón. El misterio de la Cruz del Señor sigue siendo hoy la gran piedra de tropiezo para tantos, el escándalo incomprendido que se opone con una enmienda a la totalidad a los valores y principios del mundo. Pero nosotros, por la fe,
y también por la experiencia de nuestra propia debilidad, sabemos que en este misterio se encierra el núcleo de nuestra propia vida. Cuando ponemos nuestros ojos en el Nazareno y contemplamos cómo carga con la cruz, no con desprecio, sino abrazándola, podemos ver cumplida la profecía de Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre Él, sus cicatrices nos han curado. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. ¿Quién será capaz de comprender el misterio con el que Dios mismo ha querido abrazar el sufrimiento de todos los hombres y mujeres desde la primera aurora del mundo hasta el final de los tiempos? Un Dios que ha cargado con todo el pecado del mundo, causa primera de todo dolor, de todo el dolor humano, para liberar por siempre a sus hijos del poder de esa serpiente que se enrosca tentadora en su cabeza y que será vencida definitivamente en el Calvario. El dolor de todos los siglos y de todos los hombres, el de los millones de hombres, mujeres, niños y ancianos que hoy sufren la gran pandemia del hambre, que mueren cada día sin un trozo de pan que llevarse a la boca, los que sufren los horrores de la guerra y del terror, silenciados tantas veces en los medios de comunicación, los que huyen de su tierra, jugándose la vida cada día, buscando la esperanza de un mundo mejor para ellos y para todos los suyos, los perseguidos por su fe, los que mueren en las fronteras, ahogados en el mar oscuro o junto a los muros que hemos levantado los epulones de hoy para que los lázaros más pobres no lleguen hasta nosotros, los que más cerca de los que pensamos sufren la pobreza y la exclusión más extrema, quienes tienen que decidir entre pagar una factura o que cenen sus hijos, los que viven y mueren en la calle, sin un hogar, sin una familia, los trabajadores pobres, a los que se les pisotean continuamente sus derechos, las mujeres que sufren la violencia o los que sufren tantos abusos inhumanos y deleznables, muchas veces desde la más tierna infancia, los enfermos de tantos males en el cuerpo o en el espíritu, las soledades, las traiciones, los miedos, cuánta violencia, cuánta injusticia, cuánto dolor acumulado, ante el que es difícil, si uno es creyente, no preguntarse por qué. ¿Por qué, Señor? Y ante lo que solo hay una respuesta, el silencio callado del Nazareno, que carga con su cruz y su rostro impreso en el paño de la Verónica, que tantos Viernes Santos le ha acompañado en su carrera. Y una promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros en mi cuerpo entregado y en mi sangre derramada, en cada hombre y mujer que vea que su dignidad y sus derechos son despojados, en cada hambriento, sediento,
desnudo, forastero, enfermo, perseguido. Por eso no se entiende que un rambleño que le busque en la madrugada del Viernes Santo para acompañarle en su pasión, no le encuentre también frecuentemente en su presencia eucarística, recibida o adorada en el sagrario o en la custodia, y le sirva con un corazón arrodillado en los pobres, los enfermos y todos los que sufren. Cuando me acerco piadoso a tu presencia, en esta hostia blanca, santa y pura, no puedo olvidar esta locura de tu amor que me llama a la conciencia y me grita que abandone la indolencia de quien quiera acompañarte el Viernes Santo sin cubrir al desnudo con su manto, cumpliendo todo aquello que dijiste y escuchar de tus labios, a mí lo hiciste hasta que no quede en el mundo un solo llanto. El Viernes Santo. Jesús cierra este mensaje de su Evangelio en la tierra. Con su pisada lo cierra y lo firma con su sangre. El Viernes Santo es testamento, compendio, culmen y principio del amor que se entrega hasta el extremo. El Creador por la criatura, el alfarero por el barro, el inocente por los culpables, Dios por el hombre. Desconocemos, aunque podamos imaginarlo, cómo fue esa primera vez en que nuestro Padre Jesús caminara junto a sus hijos de este pueblo el 25 de marzo de 1622, cuando por primera vez todas las miradas se pusieron en su persona y el tiempo se detuvo para contemplar la portentosa zancada que firme y decidida avanza hasta el Calvario, no a la fuerza, sino con entrega generosa y amorosa por la redención de los hombres. ¿Qué sentiría el corazón de aquel rambleño que por primera vez lo cargó sobre sus hombros? Los enfermos y necesitados de tanto que cruzaron su mirada y quedaron consolados. Los que, prisioneros de los vicios, se sintieron llamados a una vida nueva. Los que quizá contemplándolo por vez primera, elevaron una oración al que desde entonces ocupó el fundamento de la fe, el fervor y la devoción de los rambleños. Cómo se fue haciendo el silencio por donde pasaba. Cómo los ojos se llenaron de lágrimas al ver a Dios cargar con un madero. ¿Quién lo vio caminar entre la muchedumbre y no le entregó el corazón a su paso? El divino caminante. La torre fuerte donde todos encuentran refugio. El último clavo al que agarrarse cuando todo lo demás se desmorona. Todo es Él. Él hace nuevas todas las cosas, cada madrugada cuando pasea por su pueblo. Y dicen que al Señor nunca le llueve el Viernes Santo. No podrían estar más ciegos, ni tener peor memoria quienes lo dicen, porque verdaderamente no hay Viernes Santo que no llueva, que a Él le llueven saetas y le llueven oraciones, y le llueven las plegarias, y le llueven peticiones, lágrimas desde la calle y besos por los balcones. Porque Jesús visita las casas, se acerca a nuestra vida y nos dice: no temas, soy yo. Todo está en mi mano. Y porque siempre ha cumplido su promesa, el pueblo de la Rambla tiene la cita anotada de año en año en la agenda sagrada de su corazón. Un rambleño
sabe siempre dónde tiene que estar un Viernes Santo, aunque la vida lo haya llevado muy lejos de este pueblo y de los cuatro vientos, de toda España y del extranjero. Los rambleños en la diáspora harán cada año lo posible y hasta lo imposible por volver a subir la calle del Espíritu Santo detrás de la banda, en hermandad con el resto de paisanos con túnica morada, hasta llegar a sus divinas plantas y volver a repetir el rito eterno en la madrugada. Porque aunque el sol no se vea, son las dos horas solares, y rambleños a millares llenan calles y azoteas, y el cielo se colorea de morado y amarillo para que el hombre sencillo sepa que vale la pena vestir siempre ese capillo y la túnica nazarena. Es el momento culminante del año, donde termina la espera y se cumple la esperanza. Ni siquiera es el momento de pedirle. Esto ya se ha hecho en la tarde y noche del Jueves Santo, en un momento de visita en su iglesia, antes o después de comprar la cera para la procesión. Cuando empieza la madrugada, solo podemos mirarle y callar. Contemplarle mientras se acerca a la puerta y revira para ponerse de frente a su pueblo, mientras suena la campana de su paso. Ahí el tiempo se para y se contiene el aliento. Unos llaman callar a otros, que va a salir, como invitando a no perdérselo, a estar atento, porque Jesús está a la puerta y en Él se ponen todas las miradas. Comienza el Viernes Santo rambleño. Cuando el nazareno sale en la larga madrugada, el pueblo entero le ayuda con esa cruz tan pesada, que sabe bien que la carga con el alma traspasada, siendo cordero inocente, la víctima propiciada por los pecados del mundo, por la humanidad quebrada, que la serpiente ya enrosca su cabeza coronada, que no es oro, son espinas con lo que viene adornada, espinas que le atraviesan y en su cabeza se clavan, testimonio de este rey cuya realeza declara que su reino es de otro mundo y no de esta tierra inhumana. El dolor de su tormento este rostro nunca empaña, que solo encuentra dulzura el semblante de su cara, solo perdón sin reproche expresa con su mirada, mientras los labios afirman: te basta solo mi gracia, y camina entre nosotros, nos visita en nuestras casas para repartir consuelo y sostener la esperanza, para aliviar soledades, la tristeza que te alcanza cuando la vida te pesa y la oscuridad avanza. Su túnica nazarena ya sea lisa, ya bordada, túnica corta o de cola, con que cubre su zancada el divino caminante en esa noche cerrada, es el hábito elegido con que a sus hijos iguala, el color de aquel rambleño que viste tela morada, que le sigue con su vela, que le alumbra y le acompaña, que le ilumina el camino con esa luz que no falta y que el Señor agradece en la madrugada santa, cuando llega a la plazuela de la pura Inmaculada, cuando le cubre el palio y las saetas le cantan y los versos le recitan a este Dios que es la palabra y los vivas se repiten por esa calle empedrada. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva el amor de la Rambla! ¡Viva el Señor que camina por las calles y las plazas! ¡Viva el Jesús de tus padres, a quien tu abuela rezaba! ¡Viva el Jesús que preside la cabecera en tu cama! ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva el Dios que nos abraza, como se abraza a la cruz y se te abraza en el alma! ¡Viva la gloria que llega y solo por la cruz se gana! ¡Viva Jesús Nazareno!
¿Quién lo busca? ¿Quién lo llama? Como gritaba Pilón en la noche y en la mañana. ¡Viva Jesús Nazareno! Hasta la luna le aclama desde la torre las monjas besando la cruz de plata y se encuentra con el sol que amanece con el alba. ¡Viva Jesús Nazareno cuando el torreón rebasa y ya con la luz del día en la parroquia descansa! ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva este Dios que nos salva! ¡Viva el remolino de niños que hasta sin hablar le ensalzan! ¡Viva Jesús Nazareno! Desde el balcón le proclama el sermón que nos congrega como un toque de campana. ¡Viva Jesús Nazareno bajando la calle ancha y subiendo la calle El Palo, la misma calle que acaba junto al patrón San Lorenzo que entre las llamas se abraza! ¡Viva en la calle Olivar cuando su carrera avanza hasta la calleja del campo, la que sube sin tardanza! ¡Viva por el Calvario, gloriosa esperada estampa, donde bendice los campos su presencia soberana! ¡Viva Jesús Nazareno cuando regresa a su casa! ¡Viva el Espíritu Santo que su presencia resguarda! ¡Viva su patio y su reja! ¡Viva esa fachada blanca! ¡Y viva su torre bendita! ¡Y viva su puerta santa! ¡Y viva siempre el rambleño que cuenta con esperanza la vida por Viernes Santo, los años por madrugada! ¡No le dejes, nunca faltes a esta cita sagrada! ¡Y cuando los años te pesen en tu cabeza ya cana, cuando sientas la torpeza y la espalda ya encorvada, cuando ni caminar tú ya puedas y hasta postrado en tu cama, acuérdate del Señor que te quiere con el alma, porque sale para verte, aunque sea por la ventana, para decirte te quiero y que sepas que te ama. ¡Viva el consuelo del pueblo! ¡Viva Jesús de la Rambla! ¡Y viva con su amargura por siempre su Madre Santa! Un año jubilar. ¿Y cómo fue, Señor? ¿Cómo lo hiciste? No me refiero a la gran obra de la creación del mundo, cuando a través de su palabra, el Verbo eterno del Padre, todo lo que existe fue creado. Tampoco al instante mismo en que antes del tiempo quizá el Hijo se ofreció al Padre para redimir a la criatura, para reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, ni el momento en que el cielo todo, tronos, potestades, arcángeles y dominaciones, serafines, querubines, principados y virtudes, contenían su alegría, fijos en sus labios, en los labios de la doncella de Nazaret, en el tiempo justo de la encarnación del Verbo, del encarne de Dios, del cumplimiento de las promesas. No pretendo indagar en estos grandes misterios que mi conocimiento no alcanza. Me basta creer con fe. Pero ¿cómo fue, Señor? ¿Cómo inspiraste sus pensamientos? ¿Cómo penetrabas en sus sueños para que viese tu rostro y tomando las herramientas lo tallara en la madera tosca y fría? ¿Cómo? ¿Con qué dulzura le dirías, Juan, recuerda cómo soy? ¿Cómo tu presencia entró en aquel taller de la colación de San Martín, como lo hizo 16 siglos antes en una humilde casa en Nazaret? ¿Cómo fue, Señor? ¿Cómo guiaste su mano para que, tras limpiar su gubia, te mirara a lo que serían tus ojos para ir dando forma a tu imagen? La criatura formando al Creador. Si no perteneciera al núcleo de nuestra fe, sería una blasfemia digna de la muerte. Locura de amor del Dios que prometió que estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Recuerda, Juan, la serpiente de mi corona. Como el tentador tuvo que ser vencido en la cruz. La barba, Juan, el pelo. Recuerda que tallas al sumo sacerdote de vuestra salvación. El gesto de mi cara, que sea expresión de la dulzura de mi corazón misericordioso, que a nadie espante, que a nadie aleje, que a todos acoja. Mis ojos, oh pequeño hacedor de mi figura, que siempre perdonen, nunca condenen. Que quien me mire se sienta mirado, que vea en ellos el consuelo que he venido a traer al mundo. La espina de la ceja, Juan, yo sé que ese dolor es el tuyo. No te olvides de ella, y así yo tendré a María, tu esposa, también presente cerca de mis pensamientos. La pisada fuerte, con esas proporciones que tan estudiadas tienes. ¿Cuánto pesaba esa cruz, Juan? ¿Cuánto pesaba? Pero la llevé por ti, por todos. Y aunque me hizo caer, no venció. Así quiero que sea mi figura, a punto de caer por el peso, pero firme y avanzando con la zancada, siempre caminante, para que traspase los siglos venideros con este mensaje de amor entregado. Que quien me vea, me sienta compadeciendo y soportando, sufriendo con su dolor y liberando de su carga. Las manos, piensa en mis manos. Estas hicieron el mundo y pusieron a girar los astros. De ellas han salido cada hombre y cada mujer desde el comienzo del tiempo. Con ellas te formé, Juan, también a ti. Mis manos, quiero que abracen la cruz. No que la toleren, pues nadie me quita la vida, sino que yo la ofrezco. Son las manos de un médico, porque sanarán a quien se acerque. Son las manos de un alfarero, porque amasaron el primer barro. Son las manos de un maestro, porque enseñan la sabiduría que de verdad importa. Pero sobre todo, son las manos de un padre, de un amigo, de un hermano, dispuestas para perdonar, para levantar, para abrazar, para acoger. Talla con mimo, Juan, con tu fuerza impulsiva pero milimétrica. Mira que lo que vas a tallar no es para ti, sino para los siglos. Ante esta obra tuya, que es mía a través tuya, se derramará mi gracia, se ablandarán los corazones, se convertirán los pecadores y se aliviarán los sufrimientos. Se celebrará la vida y se lamentará la muerte. Se confortará al enfermo y se despedirá al migrante. Se enseñará a rezar al que aún ni siquiera habrá aprendido a hablar. Esta será una representación única de mi presencia, de la presencia de Dios con vosotros. Aquí se encontrarán el cielo y la tierra. Por eso quiero que quien me encuentre en la fría madrugada se encuentre con mi pisada, la que aplasta a la serpiente. El que perdido se siente cuando se cruce conmigo, me encuentre como un amigo y al corazón manso y bueno de misericordia lleno, que lo perdona y lo abraza, que nunca jamás lo rechaza, de Jesús el Nazareno. Y por eso estamos aquí, para celebrar un amor que cruza la historia, al divino caminante de los siglos, que desde hace 400 años vive con nosotros en esta iglesia del Espíritu Santo. 400 años de devoción nazarena, 400 años de una alianza eterna, la de los hijos de este pueblo, con un Dios que es ternura y misericordia, que se encarna en el rostro de Jesús Nazareno, cargado con la cruz. 400 años desde que llegara y ya no se ha ido de esta iglesia del Espíritu Santo. Bien pronto vieron los frailes del primitivo convento que no podía permanecer en la capilla lateral que le prepararon para que pudiesen rendirle culto quienes buscasen en él
socorro y alivio en sus necesidades. Y por eso le dedicaron este camarín precioso que lo custodia y lo guarda, que se hace cielo para contener al Dios que nos creó con su aliento y nos redimió con su sangre. Desde ahí ha contemplado los siglos y las generaciones de rambleños que han pasado por su presencia y, en cierto modo, siguen vivos tras su mirada paciente y piadosa. En su talón quedaron los besos y las caricias de los miles y miles de hijos de este pueblo que tantas veces subieron hasta él para presentarle sus necesidades, sus hijos recién nacidos, o para despedirse antes del servicio militar cuando los quintos venían a recibir su bendición. Él lo ha visto desde ahí todo. Él ha visto tantas cosas desde ahí. Ha escuchado tanto los dolores y las alegrías de todo el que se acercaba. Eran sus propios dolores y sus propios gozos. Tus derrotas, las suyas. Tus victorias, él las celebraba. Y así 400 años, terremotos, pestes y pandemias. Esta solo ha sido la última y ni mucho menos la más grave. El incendio que provocaron los franceses y del que milagrosamente él se salvó. La guerra, donde no solo nadie se atrevió a atentar contra él, sino que los propios combatientes se descubrían la cabeza al pasar por la puerta de su iglesia. Nunca le ha faltado, desde hace 400 años, a este pueblo su protección. Y por eso, en esta fecha, la Iglesia Universal reconoce que la gracia de Dios ha estado con nosotros a través de su presencia centenaria y ha concedido este año jubilar del que disfrutamos desde que el pasado 6 de enero fuese abierta entre villancicos la Puerta Santa. Venid. Venid, hermanos, venid. Con el alma bien despierta, sin ningún miedo acudid, donde la esperanza es cierta y los corazones abrid, como abierta está la puerta. El que busque, que aquí entre, que aquí el que busca encuentra, cuando se pone de frente y en su mirada se adentra, y él se hace amor creyente para todo aquel que aquí entra. Aquí el dolor se consuela por el amor compartido. Venid todos a la escuela donde aprenden los sentidos, donde rezan las abuelas, donde somos redimidos. Venid, hermanos, venid y trae lo que carga tu alma, porque tu Dios vive aquí para devolver la calma a quien le sabe pedir, a quien Él lleva en la palma. Búscalo como siempre el rambleño lo ha buscado, como quien busca la suerte de quien se conoce amado, por quien venció a la muerte y vive resucitado. Todo lo tiene en su mano, todo lo sabe y lo puede. ¿Qué no hará por ti, mi hermano, si todo lo que sucede nunca sucede en vano, sino porque Él lo concede? Que no le falte quien se adentre en la luz de su mirada, que no le falte quien se siente en un alto en su jornada para beber de su fuente, que nunca estará cerrada. Que vengan de todas partes a ver a un Dios que camina, al Dios que quiere mostrarte un amor que no termina, que nunca habrá de olvidarte de su presencia divina. Rambleño, sube siempre esos peldaños que de su presencia llena. No te abata el desengaño, que ha valido la pena de estos 400 años de tu devoción nazarena. He dicho.
Le damos las gracias, Salvador, por este precioso pregón que seguro que nos va a ayudar a vivir este año jubilar con mucho más gozo y a recordar sus palabras durante todo este año, porque verdaderamente nos ha sacado a flor de piel la fe. Pues os doy la bendición y le damos gracias al Señor por esta jornada que hemos podido vivir. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.